Y justamente, este fue uno de los fines de semana más violentos en Guerrero. Se registraron 40 asesinatos. 8 personas fueron ejecutadas en distintos hechos en el puerto de Acapulco. En Iguala fueron asesinadas otras 3 personas. Lo mismo ocurrió en Zihuatanejo. En Taxco, un joven fue asesinado a balazos. En Tlapa, ejecutaron a un líder de comerciantes. En Chilpancingo, fue localizado el cadáver de otro hombre en una fosa clandestina, en un predio conocido como la Poza del Perro. 9 cuerpos fueron localizados en fosas en Acapulco. Y los restos de otras 14 personas fueron encontrados en una barranca de la comunidad de Santa Cruz, municipio de Copanatoyac. Esto en la región de la montaña. Esto es lo que se reporta de un estado en un fin de semana.